Las siguientes diapositivas es precisamente en relación a la disponibilidad y ocupación hospitalaria. Al corte del día de ayer, 14.088 camas generales para pacientes COVID, para infecciones respiratorias agudas graves, estaban disponibles. Estaban ocupadas 6.461, por lo tanto, la ocupación se mantiene igual a la que se tenía en el corte de ayer, que es del 31%. 676 hospitales son los que han notificado, que son notificantes, perdón, y son 652 los que han notificado, lo cual incrementó un punto porcentual. Ayer teníamos 95 y tenemos 96% de notificación. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de esta disponibilidad de ocupación. El 31% nacional lo tenemos hasta el final de la última barra, pero vemos cómo dependiendo de cada entidad federativa esto se incrementa. Ya habíamos dicho Ciudad de México, Baja California, Estado de México, con las ocupaciones arriba del 50, específicamente Ciudad de México con un 71%, y esto también ha ido incrementándose en la última semana. En la siguiente diapositiva veremos específicamente las camas con ventilador, que son las que se destinan para pacientes críticos. Igualmente, Ciudad de México, Baja California, en este caso aparece Sinaloa y el Estado de México como los estados que tienen arriba de un 40% de esta ocupación. 25% es la ocupación nacional, es decir, que se distribuye entre todos los estados y, como pueden ver, la mayoría o más de la mitad de los estados en México todavía tienen una disponibilidad bastante amplia de este tipo de camas que son muy necesarias para los pacientes críticos.